¿Cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Yo por aquí ando con toda la actitud del mundo porque el día de hoy el Bombón nos va a llevar a un lugar especial. A ver, comente, señor Bombón. Hoy día les voy a llevar a una experiencia única que es un casino, pero la peculiaridad de Goa es que aquí hay casinos flotantes, lo que significa que los cruceros lo han convertido en unos casinos grandes, gigantes, donde te dan todo el entretenimiento como bailes, show, comida, trago, y tú puedes apostar lo que quieres, tus riñones, tu hígado, tu cabeza, tu cerebro, mi mío que no vale ni un pelín, no vamos a apostar nada, pero yo estoy seguro que hoy día vamos a volver millonarios. Estarán preguntando, Natalie, ¿y dónde vas a dejar a nuestro Negrinchi? ¿Cómo es posible este suceso que tú salgas sin tu Negrinchi? Bueno, gracias a la ayuda de nuestra cuchita mexicana, Dios mío, cayó como un angelito que después de ver el video de la iglesia, ¿se acuerdan que nos botaron con todo y perro? Pues nos escribió diciéndonos, cualquier momento que tú quieras. Y dijimos, sí. Porque habíamos casi cancelado, cancelado esto, esta idea luego de haber dejado al Negrinchi una vez en la casa, ¿se acuerdan? No les voy a contar todo lo que hizo, porque ya para que recordar el pasado, no nos fue bien, cuchis. Salimos aterrorizados de no esa experiencia y dijimos, no, el negro no se puede quedar solo, necesitamos a alguien. Y apareció la cuchita mexicana, así que ahorita vamos a pasar a su casa y dejamos a nuestro Negrinchi. Por el amor de Dios, ya llegamos a su casita. Nero, ¿qué es aquí? ¿Pedigrí? Ay, Dios mío. Tuve que dejarlo rápido porque no había espacio para aparcar y justamente venía un carro. Ay, ojalá que el Negrinchi se porte muy bien porque ay, voy a quedar mal. Lo bueno es que ella tiene su perrita y ya entre ellos se hacen compañía. El negro es ansioso cuando está solito, pero cuando está con gente es normal, se comporta normal. Por ejemplo, cuando lo dejé en la casa de mi suegra, cuando me fui a Perú, normal, ningún problema. Incluso cuando se queda solito con el Tiger, ¿te acuerdas? Ah. Un día nos fuimos todos, sí. Y el Tiger se quedó con el negro. El Tiger estaba aullando más que el negro. El negro estaba calladito, tranquilito los dos, sin destrozar nada. Solamente cuando está solo, encerrado en la casa, ahí sí le agarra su ataque de ansiedad, de no sé qué cosa, y empieza a destrozar todo. Bueno, entonces ahorita ya estaríamos yendo para Panji a disfrutar, si ha dicho. Estamos en el Boulevard de Casinos Flotantes. Aquí hay como 6 opciones principales para elegir. Nosotros elegimos Delfin Jack. Toda la información sobre cuánto te cuesta, cuántas horas que te dan de servicio, vamos a chismear. So what are the difference between classes? That's it. Okay. Bueno, chimichimi. Aquí hay como 3 paquetes. Primero empieza como $30. Segundo, $35. Cuarto, $40. La única diferencia entre tus paquetes va a estar las marcas de bebidas, básicamente alcohólicas, porque lo más que consumen aquí la gente viene a emborrachar, ¿cierto? Entonces, en el paquete más barato, tú consigues los licores baratos de India que producen aquí nomás, y así se va subiendo los precios y calidad de tu trago. Incluye entretenimiento, algún chip. Ah, does this include any chips for playing? No, sir, there are no chips included, you have to buy separately.
Ok. ¿Quieres no. venir con tus papitas? ¿Ya? Ajá, aquí no te venden, no te regalan como papitas, ¿ah? Pero fuera, y no, 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 este, ay, mi amor, los chifles de jugar. Ay, ya, yo pensé los chifles de, ay, perdón, sí, fue un chiste, fue un chiste. Ay, mi bebé, pero otro lado, bebé, te hasta te provienen, te dan chifles de jugar también, decide. Hay muchas opciones que ya me siento un poco confundida, aunque por ahí leí que hay dos cruceros que compiten, tan. Pero no sabemos si vamos a elegir. Este de acá está más o menos, ocupa el tercer lugar, Majestic se llama, ¿cierto? Ah, Majestic. Aquí huele rico, amor, ¿eh? Se sí. ve la elegancia, mucho mejor. Uy, sí, nos botaron. Dice el señor que no se puede grabar. Entonces, si no se puede grabar, no hay que ingresar. Porque asunto principal es explorar y mostrar a ustedes. Estaríamos caminando por Las Vegas de la India. Apostando riñones. No van a encontrar un lugar así en toda la India. No, mi amor, te digo abiertamente, tantos casinos, yo no sé ninguna ciudad que tenga. Solo Goa. Aquí tienen licencia fácilmente. Y... casinos flotantes, ¿ah? Wow. Y también así de que tierra. No quisimos perdernos esta experiencia. Ya decidimos a dónde nos vamos. ¿Nos vamos para dónde? Majestic Pride. Parece que ese es el mejor sitio. A mí me impresionó muchísimo la recepción. Entonces, claro, si la recepción es así, supongo que pues el crucero es mucho más bonito, con buenos servicios. Dicen que hay show, bailes, tragos, fiesta, juegos. Ay, no, es que va a ser mi primera vez. Estoy emocionada. Hasta el bombón está emocionado, dice, de apostar su riñón. Yo estoy emocionado para volverme millonario, obviamente, claramente. Voy a ganar todo. Les digo, Cuchis, yo nunca en mi vida... Bueno, una vez nada más fui al casino y eso. ¿Tú fuiste en casino? En Perú. Pero yo nunca fui, ¿ah? Fue de curiosidad nada más. Yo ni sé cómo es para adentro. No sé ni cómo se juega ni nada. Yo veía a la gente metiendo su moneda y aplastando los botoncitos. No sé cómo se juega las cartas. Hay un juego, ¿cómo se llama? Roulette. Así se gira. Cuando apuestas, no me acuerdo. Hay uno. Póker. Póker, ok. Juegan mucho póker ahí en estos lugares. Para póker necesita mucho conocimiento de recordar la serie, todo esto. Yo sé un poco sobre este juego, pero la vaina es que nunca fui, como no hay cultura en nuestro lado, yo nunca... entré a un casino, pero primera vez, vamos a ver cómo. Amor, es que me he dado cuenta que en Goa hay todos los vicios. Claro, no has visto. Quizá de aquí a unos 20 años se convierte como la Tailandia de Goa, de India, quién sabe. Porque en otros estados, que yo sepa, está prohibido las apuestas. Sí. O sea, estos negocios están súper prohibidos. Ahora estamos ingresando a Majestic Pride Casino. Nos van a trasladar con un botecito chiquito. Arriba hay vistas. Si el chico dijo, vayan arriba. Vamos. Voy a describir lo que he visto en la recepción. No he grabado nada porque no está permitido grabar. Y es que estoy sorprendidísima porque permiten el ingreso de los niños. Segundo, es que en la esquinita nada más de la recepción había un cajero automático. Y vi a muchas personas sacar fajones de dinero, amor. ¿De verdad? Sí, el señor tenía así, parecía un mafioso y mi corazón empezó a palpitar tan fuerte de ver así un fajón de dinero. Hay dos tipos de clientes aquí. Uno, el viajero común como nosotros que queremos tener esa experiencia, algo típico aquí en Goa. Exploradores. Y dos, personas que tienen ese vicio de jugar. Gastadores. Normalitos, pues pareciera que terminaron su faena con su chapa, de su polo todo así sucio. ¿Así? O sea, tú lo ves como que, ¿what? Con un fajón de dinero. O sea, estas personas se dedican a apostar, a vivir de eso de repente. No sé, muy cerca por primera vez estoy observando este mundillo mundo, del vicio. Y viene todo. Más gente. ¿Eh? Sí, a ver, ¿qué quieres agregar? Otra cosa que me pasó ahorita, y este chimichimi es el mejor del día. El chico cajero me preguntó, señor, ¿y su ID? Yo dije, pero, porque adelante había otro señor que vino con su pareja, a él no pidió ID. Pero yo dije, pero tú, ¿por qué me preguntas ID de mi esposa si no preguntaste al otro? Es que cuando vemos a alguien que parece menor de edad, tenemos que pedir su ID. Yo dije,
¿Menor de edad? Menor ¿qué te edad pasa? Con mis pechereques afuera. ¿Qué te pasa, señor? De verdad me sorprendí. ¿Qué este chico? ¿Y cómo entraron los niños? No, la cosa es que a los niños dan descuento. El costo no es igual. Ah, ok. Menos de 21 años tú no puedes apostar. Entonces ni te dan mismo entrada. La entrada es menos. Y menos de 8 o 10 años es aún menos. Y si es menos de 5 años ya no te cobran nada. ¿Qué te dieron? A ver, muestra todos los papeles. Uf, madre mía. Nos dieron mía. Aparte la pulserita aquí. Me llenaron. Okay. Me han dado 500, básicamente 2000, como 25 para dólares. Apostar, para apostar. Estos son coupons, dice que en 2 de la noche van a hacer un, sorteo. Pero 2 de la noche. Y la otra cosa, tiene que estar presente. Ah, señora, aquí estoy, gané. Si ¿cómo no te hacen quedar hasta la madrugada para que caigas en la tentación? Tentación, porque yo pregunté, ¿y si no estoy ahí, yo me gano qué? Que le dan al otro. Ellos, vamos a ver que, cómo es dentro, decidimos ahí. Otro que te dan es estos coupons de tragos que están incluidos con tu entrada. Bueno, básicamente tú puedes varios tomar... Varios tragos tengo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cinco tragos cómo? ¿Trago ilimitado para emborracharme? No me digas. Dicen ilimitado, pero con tu entrada solo te dan estos 5, pero si tú apostas en el sección de casino, donde estás apostando, ahí los tragos están gratis. No se puede grabar, va a ser una lástima, pero todo lo que veo les voy a describir y dice que en esa sala te emborrachan primero. Creo que en esa sala no dejan ingresar a los niños. Vamos a ver. Sí, yo eso vi en un video. Una cosa que tengo que agregar es que esta es la experiencia más cara que hemos tenido en Goa. O sea, como 80 dolarinches, casi 6.000 rupees por ahí. No es la más cara, o sea, el crucero más caro, quiero decir, porque hay opciones más caras, o sea, el doble, y hay opciones también baratas, y nosotros elegimos como intermedio, porque si elegimos la más barata, pues no vamos a encontrar cosa de calidad. Queremos mostrarle intermedio, cuyo me hubiese gustado a mí mostrarle lo más primerista, pero no alcanzo el presupuesto. Sí, amor. Esto, recién me enteré que en Goa te ofrecen crucero, cena en crucero como tuvimos en Dubai. Y esta es, ahí están bailando, haciendo fiesta. Ah, para hacer fiesta, cumpleaños. Claro. Oh, wow. Y mira, de noche ya esto adquiere vida, ¿cierto? Claro. Una cosa que también hay que mencionar, que no solamente son cruceros flotantes. No. Son flotantes, sí, pero no están sailing. ¿Qué quiere decir? Que no están moviendo. Están al medio de río o mar, sí, pero no están moviendo. Están anchored. Siguen en su lugar. Pero no es de que hay flotantes, también hay... en la tierra. Ah, eso sí. Claro. No es que solo hay flotante. En Goa encuentras, Dios mío. En particular este área es full casino. Casino. Full casino. Donde vivimos, baby, la verdad, la vida es otra cosa. Tranquilo, playas, naturaleza, tú disfrutas. Yo pensé en verano. Pero aquí... aquí, baby, hay mucha tentación. Vamos, si alcanzamos, vamos a mostrar hasta la fiesta. Muy... no, pero tentación de que a mí, yo me voy a entrar hoy día, voy a ganar 1 millón de rupias y no necesitamos regresar. Se acaba. Les cuento la situación por aquí. Este crucero tiene 4 pisos. Primer 2 pisos son casinos donde no se puede grabar absolutamente nada. Yo creo que son estafadores, tienen sus técnicas para robar a la gente, por eso no quiere que nadie ni graba ni un pelín. Por eso directo llegamos al tercer piso, donde hay comida, donde hay tragos, y como ya es un secreto que les voy a contar, como sabíamos que hoy día vamos a entrar a un lugar donde hay harto comida, estábamos de ayuno desde mañana, y así que vamos a atacar sin esperar. Ahí vas a ver las vistas, las fiestas, las bailarinas, sección de comida, que creo que... no se abrió, 7:30 se abre, faltan 5 minutos. Ay, amor, todo el mundo está jugando, nadie come. Aquí no, está vacío, ¿cierto? Porque abajo está full. Venimos de abajo, pues sí, el mundo está como volviendo loco. No sé cómo es posible que la gente con tanto gusto entran a un lugar donde pierden su plata. Ahora estamos en la sección de niños. Si tienen niños pequeños, también les puede traer aquí y hacerles jugar.
te dan coupon para los niños también cuando tú compras su ticket, su entrada. Chico en la entrada me preguntó, ID, tu ID, porque si eres menor de 21 te da otro tipo de esto. Y si tú tienes otro tipo de esto, ya no entra a estos pisos, directo a comida o aquí obviamente. A los juegos de niños. Después del chimichimi más profundo posible aquí en este crucero. Todo está cerrado. Vamos a comer. Básicamente no te permiten entrar ni al techo porque no está abierto. Para acceso no está abierto para público. ¿Qué hay de comer? Ya tengo hambre, amor. ¿Cuántas horas de ayuno? Mi amor, ahora sé porque este es el primer puesto que está abierto, ¿sabes? ¿Por qué? Con una hamburguesa tú te llenas y de ahí ya no comes nada más. Pero yo no voy a caer por esta tentación. Que te pone más lettuce al menos, pues. De nivel tacano. Okay, thank you. Thank you. No, está bien así. Todavía el menú no está abierto, solamente snacks. O sea, aquí la técnica es primero te llenas tu panza con snacks. ¿Pani puri? No, es un... Diferente. Delicioso es. Ah. Había una... Hay una cola. Y enfrente había una señora. Ella pidió esto. Él me pidió... Y usted, señor, yo dije mismo. Voy a recalcar que la atención aquí es pésima. Es horrible, te tratan muy mal. Hasta el limpiador te trata pésimo. Puchis. O sea, el chico, porque dejé mi plato aquí, se llevó y se enojó y no me lo dijo de una manera bonita. La verdad es que cuando vi videos sobre este lugar, vi magia, vi vida, vi todo y ahora estoy como... Solo echan flores, nadie cuenta la verdad de atrás. Yo vi a un blogger, youtuber, amor, que él grabó dentro, él grabó las fichas, cómo estaban jugando, yo no sé, y a mí son no me quieren dejar. Contratado por mismo marca. Por eso, a mí no me quieren dejar ni grabar de la parte de afuera porque es como un vidrio, no está todo cerrado. Entonces yo quería como grabar un poquito desde afuera y no me dejaron grabar nada, ni las fichas, ni los colores, ni los juegos. Salido aquí a la terraza donde supuestamente no nos iban a dejar entrar a respirar después de unos cuantos traguinchis. Es que ellos son muy astutos. Antes me dijeron que no es permitido entrar porque no adivinaban que van a venir tanta gente. Pero ahora dentro es un caos, Cusi, la verdad. Por eso abrieron y aquí hay gente también sentado comiendo, disfrutando todo. Tragamos todo lo que pudimos. De tragos también y de comida también. La cosa que tengo que decir es que te sirven bocadillas y comida como de miserable, muy, muy poco variedad. Podrían hacer un poco más como variedad. Un tipo de pollo, un tipo de res y nada más. Sí. Bueno, ¿y yo qué les puedo decir, Cuchis? Mi plata. Es un ambiente vicioso, se podría decir. Podemos encontrar muchas personas adultas, un poquito borrachitas. Y claro, como yo no estoy acostumbrada a ese tipo de ambientes, a mí me chocó. No me gustó mucho la atención. Sí. Son muy fríos, parece que no han sido entrenados para tratar a los clientes. Cualquier cosa. Muy cierto, mal te tratan y pareciera que pues la comida te lo están regalando. Y otra cosa es que veo que viene gente muy humilde, hasta con sandalias. Parecen vestidos así por dioseros, cuchis. Están borrachitos todo, pero vienen acá a gastar su plata. Estábamos pensando, ay, dice formal, dice para mujer así, para hombre así. Estábamos pensando así, pero sí, aquí... Sí, ahí decía que polo no, con polo no ingresas, no. Con sandalias no ingresas, con polo con short no ingresas, pero yo he visto a muchas personas con sandalias. Después de disfrutar los bailes de serenas, de mariposas, de Bollywood, todo, es el tiempo de perder nuestros chivilines que nos dieron aquí, así que vamos a la sección donde no podemos grabar, obviamente, pero les actualizamos con la situación que cuántos millones de dólares yo gané hoy día. ¿What? Salimos del mundo de vicio. La verdad, mi experiencia personal, en pocas palabras, le voy a conseguir que nadie tiene que ir ni para avisar, ni revisar, ni para experimentar. Con los videos nomás vean. ¿Y tú, mi amor, qué es lo que tiene que ver? Con los videos nada más vean. Cuchi es un mundo muy intimidante. Nunca estuve rodeada de tantos hombres. Parecía una estación de tren, pero la gente borrachina,
en la máquina así, casi dormidos, apostando, perdiendo plata en un cusicusá, sí, viendo cómo la gente pierde 50 mil rupees en 3 minutos. Sí, yo no lo volvería a hacer tampoco. No me gustó. Bueno, yo voy a contar mi experiencia, lo que me pasó a mí. Nos dieron coupons de casi 2.000 rupias, que son $25, al inicio. Para que ustedes sepan y tengan la experiencia que yo tuve, tú apuestas y tú ganas. ¿Y cómo es el juego dentro? Supuestamente en un juego donde supuestamente tiene que doblar tu plata, solo te convierten tu coupon a una ficha real que lo puedes cambiar a plata. Y yo lo conseguí, lo logré cambiar de 1.500, casi $20 tenía en fichas redonditas que tenía oportunidad de cambiarlo a plata real. Pero no, recuperar. Caíste en la tentación. Pero caí en la tentación tanto de mirar. Ganar $10,000, como les dije a ustedes, y encima compré más fichas de $8, no más, mucho no, $8, pero ahí sí me di cuenta que no. Así es como empieza, tú ganas y tú dices, wow, eso es fácil, eso es suerte, yo tengo mucha suerte, yo puedo ganar todo. Y ahí empieza a perder todo lo que tiene. No, aleluya. Pues, nunca tiene que hacer, nunca. Aleluya que no llevaste plata en cash. Ay, no, Cuchis, es demasiado riesgo. Miren, ahí nada más cuántas horas hemos estado. Sí. Ahorita son como la una y sigue entrando gente. Y todo estaba lleno. Y mirando, mirando como que tú quieres participar también. Porque yo sentía la actitud de las personas. Se sentían tan importantes al momento de recibir una carta, al momento de jugar. Jugaban con estilo, jugaban con attitude. Y cuando perdían se enojaban, tiraban las cartas, se iban tirando todo. Pero otra cosa, miedo, que los meseros y todos sabían que básicamente las personas que entran a estos lugares son mal vistos. No tienen ningún respeto, no ni respeto. De mesero. Ni de mesero, exactamente. No te dan ningún respeto, te tratan como ya, ok, ya dame esto, ya se acaba, no te recojo tu plato, ya quieres algo más, ya, así nomás. Todos se tratan muy mal, Cuchis. Bueno, es un mundo, ¿qué vamos a esperar, amor? Sí, la verdad. De ese lugar, que te traten como un rey. Lo bueno de esta experiencia fue que, como en India todo es barato, esta experiencia fue barato también. No voy a decir si fue muy caro. Si sería en otro país, en Las como Vegas. Tailandia, Vegas, Singapur, sería otro nivel de caro. Sí. Entonces, nosotros ahorramos nuestros chivilines teniendo una experiencia barata y que nunca más vamos a devolver. ¿Pinky promise? Sí, amor. Pinky promise. Ya, yo ni loca me voy a ir a ninguno de estos lugares. Una cosa que me sorprendió muchísimo es que, Cuchis, miren hasta dónde llega la maldad de estos negocios. Es que afuera en los rincones había cajeros y yo veía cómo la gente iba, Cuchis, y sacaba sus fajones de dinero. Hasta dentro de crucero también había. Y una locura cómo sacan su dinero y empiezan a cambiarlo. De la nada un chico vino, estábamos sentados, 10 mil, y vi cómo perdió 10 mil en qué, media hora. Media hora, menos de 15 minutos, mi amor. Sí, y otra cosa es que están divididos. En la primera sala es para los mortales y ya en la segunda sala, segundo piso, cuando tú ingresas el ambiente es diferente, como que la gente de alta alcurnia. El mínimo apuesto es de $100. Ahí para arriba apuesta. De abajo, el primer piso, tú empiezas como 500 rupees. 500 rupees, como $8. $8. Puede apostar. O sea, en el salón donde están los pipirinais, o sea, ahí se apostaba fuerte, Cuchis, y daba miedo cómo la gente puede perder su dinero tan rápido. Así que muchas gracias por acompañarnos. Deje su like y pues nos estamos viendo.